tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta edición de nuestro Tiempo de Noticias, donde, como siempre, estaremos con toda la información y, en este caso, para hacer una síntesis de lo que ha sido de la semana, ¿no? Y la verdad que en estos últimos días ha habido una intensa actividad. Vamos a comenzar con lo que fue la jornada agroecológica que se llevó a cabo en Quetrequén y también aquí en nuestra localidad, cerrando en el Centro Cultural, precisamente, con tres charlas. Una de ellas estuvo a cargo del ingeniero Carlos Anzorena, que habló sobre agroecología en sistemas mixtos de producción, de agricultura y ganadería. Y esto es un adelanto de lo que tendremos seguramente, ya la nota completa, que es bastante extensa e interesante, con Carlos Anzorena el sábado a las 21 horas. Pero aquí tenemos algunos detalles iniciales. Le hemos hecho frente a las inclemencias del tiempo con más de 30 productores a la mañana recorriendo un campo de pastoreo racional en Quetrequén con manejo agroecológico y hacer un pequeño taller de bioinsumos que está un poco enfocado a lo intensivo, pero que también digamos, se puede trasladar y hay productores extensivos que lo hacen y lo aplican en grandes superficies también con pulverizadoras, así que bueno. Y cerramos ahora con unas disertaciones, digamos, tanto de la hortícola, yo presentando un poco de sistemas mixtos con presencia de agricultura y bueno, Sergio Toletti que va a hablar también de experiencia en pastoreo racional en el sur de Córdoba. Sí. Bien, comentanos un poco cómo decidiste de repente hacer esta especie de agricultura sustentable, ¿no? Diríamos, y también, quizás por allí con intersiembra, de incluso en algún ejemplo que pusiste allí, hasta de hortalizas también. Sí, bueno, yo cursé ya la carrera, me había llegado algún texto, me había arrimado un docente sobre agroecología y bueno, me interesó de un principio. Con una cabeza venía una agrotécnica, estaba en la facultad, una formación estructurada, digamos, como agrónomo. Me costó unos años entender, digamos, un nuevo enfoque. Pero bueno, ya desde 2004 que estoy en esto, mi trabajo de tesis fue en esta temática, me recibí en 2009, así que ya vengo, digamos, hace muchísimos años trabajando con este enfoque y ahora, digamos, además de asesorar desde hace 4 años productores, también produzco en mi chacra, así que bueno, digamos que todo mi ejercicio profesional está ligado a la agroecología, digamos. Decías quizás por allí te costó a vos entender. ¿Y cuánto le está costando a los productores que estás asesorando? ¿O lo asimilaron fácilmente? Los productores son los que más fácil... maleables. Sí, yo ayudábamos algunos ejemplos en la charla, ¿no? Y decía, y poníamos un ejemplo, por ejemplo, hacer maíz con zapallo para un periurbano con un rendimiento de 5.000 kilos de maíz y 5.000 kilos de zapallo por hectárea, perfectamente. Y realmente, si bien hay mucho concepto nuevo y no es volver a lo viejo, pero los productores lo hacían, digamos. Hay cosas que... Entonces, muchas veces cuando empezamos a hablar con los productores, pero eso nosotros lo hacíamos. ¿Y por qué lo dejamos de hacer? Y entramos a campos que no tienen una hectárea de leguminosa. ¿Y por qué abandonamos la leguminosa y vamos a buscar ese nitrógeno al mercado cuando tenemos plantas que nos lo pueden... proveer, digamos, y fijar al suelo, cuando obviamente las metemos en un sistema que le permitimos esa posibilidad, porque una soja que es para cosecha no deja nada en el suelo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que para el productor las observa, es el que está todos los días en el campo. Encontramos con muchos productores que han hecho esta agricultura en los últimos 15 o 20 años porque ha sido, digamos, lo dominante y ha sido lo mayoritario, pero nunca les convence cómo queda el suelo. Nunca. Y uno dice, bueno, pero la siembra directa vino a resolver la erosión, vino a resolver un montón de cosas, supuestamente, y mostrábamos y poníamos un poco en cuestión algunas cuestiones. Y los productores veían que cuando pasaban el arado aparecían, aparecían las aves, había otra vida en el suelo. El arado en exceso tampoco fue malo, nadie está diciendo lo contrario. Ahora, bueno, nosotros tratamos de usar todas las herramientas que nos permite la siembra directa, como hacemos sobre vicias, digamos, con impacto animal, digamos, con altas cargas y después sembramos en directa,
o hacemos siembras al voleo de un cultivo de un verdeo sobre un maíz, digamos, con avión o con una sembradora, con una fertilizadora autotransportable, para no dar marcas comerciales. Y también producimos varias veces sin mover la tierra, y cuando hay que moverla se mueve en un momento en el cual no haya riesgo de erosión. Cuando hay una compactación, nosotros estamos entrando a los campos, pero 10 años de siembra directa y uno ve planchada, suelo desnudo, entierra la pala y la pala no se entierra en suelos arenosos y no encontramos un poro, no encontramos una raíz, como si, bueno, cubrimos el suelo, pero no pensamos en la vida de adentro del suelo. Entonces, volver la mirada sobre eso, con el suelo leguminosas, con pensar que tenemos que alimentar a ese suelo para que haya vida y para que esa vida pueda sustentar otra vida. Bueno, te hice un... Bien, hablando de sector agrícola, hubo un sector, unos productores que se vieron afectados con un robo importante de cereal, en la cual hubo una denuncia en la zona de Ingeniero Luigi. Hay 3 imputados, de los cuales uno quedó con prisión preventiva, los otros 2 quedaron en libertad, pero también están en estas circunstancias. Nuestros colegas de Somos General Pico estuvieron dialogando precisamente con el fiscal Armando Agüero, luego de que prestaran declaración, y esto es lo que decían. Han podido escuchar de este hecho que ocurrió, fue denunciado el día 28, presumimos que fue entre el día 22 y el día que se denuncia. Han visto que hay evidencia fuerte respecto a uno de ellos, quien se habría comportado como dueño o de alguna manera con título sobre esta soja, y a partir de ahí generó toda una maniobra delictiva, presuntamente engañando a otras personas para que colaboren sin saber que estaban cometiendo un delito. Se está investigando, mientras tanto estas otras personas que sabemos que estuvieron en el predio y que ellos lo reconocen, están siendo investigadas, a ver hasta qué punto. Pero bueno, en principio la hipótesis fiscal va encaminada hacia estas dos cuestiones, a determinar la participación de solo una o de varias personas en función del conocimiento o no que tenían los demás de delinquir. A esta altura es fuerte ya la teoría fiscal de que Aguilera es el autor material, intelectual del hecho. Habrá que ver ahora si hay otras más. ¿Tenía alguna relación previa con el campo Aguilera? ¿Lo conocía por alguna cuestión en particular? Digo, por saber que había semejante cantidad de cereales ahí. Sí, bueno, Aguilera, de acuerdo a lo que hemos podido también... nos ha informado el dueño del cereal, los dueños del cereal, Aguilera en alguna oportunidad tuvo vínculos de trabajo, comerciales, con quien era el padre de ellos, así que desde ese punto de vista tendría conocimiento del predio rural, de a lo que se dedican, de lo que había, así que a partir de ahí vendría algún tipo de conocimiento. ¿El cereal que fue llevado a 2 destinos fue recuperado, fue encontrado o ya ha sido vendido? El cereal, una parte, como expliqué, se comercializó con la cerealera de Luigi en campo, uno de sus encargados, con quien hablamos ya. En realidad, ellos mencionan que cuando llega el camión lo terminan de completar y salen para el puerto, pero que el cereal, ellos tienen el stock de cereal igual, que estaría a disposición de los damnificados para su reposición, eso, o el equivalente de su dinero. Desde ese punto de vista se ofrecieron a eso, con lo cual esa parte estaría recuperada. La segunda parte, que son los camiones que se habrían dirigido a otro lado, no sabemos si fueron para Córdoba o si fueron para Buenos Aires, obviamente de eso no se recuperó nada en granos, pero sí ya hemos secuestrado la suma de dinero, 300.000 pesos de una concesionaria, otros elementos que se habrían adquirido con un cheque que había sido parte de esas en pago de ese cereal, y tenemos otro cheque secuestrado que también sería parte del pago de ese cereal.
Es decir que se ha mitigado bastante el daño económico, queda una suma de dinero, pero bueno, no es tan trascendental en función del daño que podría haber causado, ¿no? El circuito del dinero y el cereal sería el siguiente, digo, hacen la venta a la empresa de Luigi y después que Aguilera que compra una camioneta y bueno, se hace cheques, ¿cómo es? Aguilera habría comercializado los granos hacia una firma de Luigi y otra firma que estamos tratando de determinar cuál es. En función de eso, la firma de Luigi le entregó títulos, cheques y una suma de dinero efectivo. Esos cheques Aguilera los comercializó tratando de adquirir una camioneta y otro tenía en su poder. Es decir, creo que nos está faltando un cheque por una suma de 30.000 pesos más o menos, pero de todas maneras están individualizados los cheques por parte de la firma. Es muy probable que estos sean denunciados. Y por otro lado tenemos que lo que comercializó hacia la otra firma existe un pago de 300.000 pesos en efectivo que ya se secuestraron. Habría dos cheques, uno de los cuales está secuestrado, y el otro cheque que se comercializó también en un comercio de Ingeniero Luigi. Lo que tenemos ahí son los elementos que se habrían intentado adquirir con ese cheque, que están a disposición. En principio, si no se recupera el valor, estarían los elementos a disposición, es decir, lo que se trató de adquirir con el producto del ilícito, a disposición, secuestrado por la justicia, entregado por el comerciante. Bien, seguimos acompañándolos con más información y estuvo también acompañándonos Mari García, que es presidente de la cooperadora del hospital, porque se viene un nuevo almuerzo para celebrar el aniversario del Hospital Virgilio Tedino Uriburu. Aquí tenemos detalles. Estamos programando el almuerzo para el día 9 de junio a las 12:30 con los 77 años del hospital. Vamos a hacer el almuerzo en el centro de jubilados y con la orquesta Diversión, tarjetas mayores 400 pesos y menores 200. Esperamos que toda la gente colabore como siempre. ¿Con qué menú? Bueno, asado con cuero, ensaladas, helados, tortas y sidra para el brindis. Una tarjeta accesible dentro de lo que es. 400 pesos, creemos que es accesible. Porque como está todo tan caro ahora, viste, creemos que bueno, que 400 pesos está. Bien, con respecto a lo que la cooperadora, ¿cómo vienen trabajando? Bueno, ahora la verdad que este año es el primer evento que hacemos. Porque bueno, no suspendimos todos los eventos que teníamos anteriores y ahora bueno, arrancamos ahora con esta fiesta y después en octubre ya viene un tebingo. Así que esperemos que sea loable todo esto. ¿Tienen un fondo específico o un destino específico, perdón, estos fondos que recauden? Bueno, ahora estamos juntando dinero porque ya con todos los aparatos que hemos comprado para el hospital, bueno, necesitamos hacer eventos para poder volver otra vez a tener dinero y poder comprar cosas para el hospital. Contanos un poco, porque siempre es bueno recordarle a la gente qué es lo que vienen haciendo, por eso te decía con respecto a las compras que han realizado. Bueno, últimamente hemos comprado todo el cielo raso de las salas de guardia, hemos comprado 5 computadoras y una impresora, eso es lo que hemos comprado este año. Sí. Con respecto al hospital, sabemos que está llevando a cabo una remodelación importante. Y esto también va a significar una demanda importante. Si bien la obra está a cargo del Estado Provincial, siempre sabemos que ustedes están allí al pie del cañón, ¿no? Sí, nosotros para lo que el director necesite estamos a su disposición. Así que cosas que se necesitan para el hospital, nosotros con nuestros fondos cubrimos esto que el hospital quiere. Pagamos todos los especialistas que vienen, le pagamos el viático. ¿Qué especialidades? Viene 2 oftalmólogos, una endocrinóloga, una psiquiatra, un especialista para operaciones para los niños y tenemos también... Ya están con todos esos. Bien, y eso se solventa con la cuota de los socios y en este caso con este evento.
Realmente me imagino que es una demanda importante. Sí, los socios que tenemos del hospital van en el agua, que ahora inclusive estamos cobrando los últimos recibos que nos quedan sin entrar en el agua y bueno, vamos a tratar de que la gente quede en el agua porque... O sea, con la factura del agua. Sí, con la factura del agua. Son 30 pesos por mes que se cobran y para evitar el andar cobrando casa por casa nosotros los recibos. Y con toda esa plata de los recibos lo que pagamos los médicos. ¿Y la gente colabora? ¿Tienen buena cantidad de socios? Sí, la gente colabora. Sí, sí, colabora. ¿De cuánto es la cuota? La cuota es de 30 pesos. Ah, es eso. 30 pesos por mes. Sí, sí, 30 pesos por mes. La gente colabora mucho. ¿Hoy cuántos socios tienen aproximadamente? Y más o menos tenemos 900 socios, ¿viste? Pero no, la gente colabora. Ahora lo que mucho, viste, no quieren es en el agua. Pero bueno, vamos a ver si podemos ubicarlos lo mismo en el agua. Claro, porque es obligatorio. En cambio, si está fuera la factura, se paga si se puede, como quien dice. Claro, y después para nosotros es mejor, viste, que esté en el agua. Ya que nos dan esta posibilidad de podernos poner ahí, no nos cobran nada, no, nos dan ese beneficio para poner los socios. Queremos que todos los socios vayan ahí. Volviendo a lo que es el almuerzo, ¿cómo se pueden y dónde se pueden adquirir las tarjetas? Bueno, las tarjetas tenemos todos los integrantes de la cooperadora, que sería Gille Pérez, Luis Sartori, Dani Rogia, Loro Orellano, Rubén Bucetti, Silvana Masanti, Viviana Sereno, Silvia Vidal, Mercedes Arrieta. Bueno, yo también tengo, así que Mirta Forestelo en la peluquería. Cualquier cosa pueden llamar a mi teléfono, que es el 2302-46-3409, y yo les llevo las tarjetas. Continuamos con más información y el pasado día viernes se llevó a cabo el acto del Día de la Patria. Un nuevo aniversario, fue el día 24 de mayo. No, en realidad no sabemos por qué se llevan a cabo los actos en estas circunstancias y no el 25, como se llevó a cabo en Rancul, en Ingeniero Luigi, en Huinca Renancoa, aquí nomás cerquita. La verdad que una lástima, ¿no? Pero bueno, se hizo el 24 de mayo en la Escuela de Comercio. Aquí están los detalles. Los 10, estas tierras pertenecían al Virreinato del Río de la Plata. Éramos una colonia de España cuyo rey era Fernando VII. El 25 de mayo de 1810 se logró desalojar al rey Cisneros del poder de Buenos Aires y se conformó la primera junta de gobierno criolla, quien se presenta como heredera de las autoridades metropolitanas y en una proclama dirigida al pueblo manifestó su fidelidad y obediencia al monarca español. Sin embargo, algunos criollos revolucionarios eran partidarios de declarar la total independencia que rompa las cadenas con la corona española. Otros, en su mayoría porteños de clase acomodada, pretendían que las provincias se subyugasen bajo el poder de Buenos Aires. Es por esto que en la Revolución de Mayo hubo que luchar no solo contra los españoles, sino también contra Buenos Aires, que pretendía que los pueblos dependieran de ella. Pero, ¿quiénes provocaron los verdaderos cambios? ¿Quiénes marcaron el inicio de la independencia? ¿Quiénes hicieron la verdadera revolución? La hicieron aquellos que venían luchando en América desde hace muchos años. Aborígenes, negros, gauchos, criollos, mestizos que dieron su vida antes y después del 25 de mayo por sacar a España de esta tierra. Nos provoca gran alegría hoy que cada uno de ustedes se haya acercado hasta aquí para compartir este acto con sus hijos, con los hijos de esta patria. Porque hoy estamos aquí, porque hoy estamos diciendo presentes, presentes como estuvieron aquellos vecinos en 1810 frente al Cabildo. Porque en la época colonial, el pueblo también se unió y se consagró en la Plaza Mayor. Exigían entonces la creación del primer gobierno patrio y lucharon por ese objetivo. Se mantuvieron unidos y fueron solidarios defendiendo al país que los cobijaba, actuando con responsabilidad y amor a la patria. Porque una nación se construye con valores y con el esfuerzo de todos, igual que la educación. Que la libertad permanezca en nosotros y que los buenos ejemplos perduren en la memoria y en el corazón de nuestros hijos. Por América y por la patria. Muchas gracias.
pausa, luego continuamos con más información. Señores asociados, sus apreciaciones y aportes nos ayudan a proyectar más servicios solidarios. La Copagua le agradece su compromiso al dar aviso de roturas de cañerías, pérdidas y obstrucciones cloacales, y por su consideración con el servicio de recolección cuando se trata de residuos no habituales. Copagua, creciendo con raíces solidarias. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Elegís un paquete, pero los regalos son varios. Con Paquetes Pampa accedes a 25% de descuento en farmacias todos los miércoles, los jueves en librerías, todos los sábados en combustibles y todos los días en restaurantes y pasajes terrestres. Abrí tu Paquete Pampa y disfruta estos descuentos. Banco de la Pampa. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Consulte condiciones legales en www.bancodelapampa.com.ar. El Centro de Jubilados de Winca Renancop presenta Las González. ¿Qué le sucede a las señoras maduras cuando toman conciencia del deseo amoroso? El sábado 8 de junio a las 21:30, una puesta en escena con artistas locales del taller de teatro del Centro de Jubilados. Las González, una obra para reflexionar que seguramente te va a gustar. Las González, sábado 8 en el Teatro Cervantes de Winca Renancó. ¿Qué pasó con el Gerardo que no sale, está en la máquina lista la para salir? No lo vi, sé que estuve hablando con los muchachos acá de la Agroactiva y salió picando por los corrales. Gracias, no sé. Buscar no me diga. Seguro que sí. Buscar para ahí. Mira, fíjate. Escuché el polaco, me dijo el 26 y el 29 de junio Agroactiva. ¿Qué hace, muchacho? ¿Estamos sembrando? ¿Sí? ¿Terminaron de sembrar? ¡Sí! Bueno, ¿y van a la Agroactiva o no? ¡Sí! ¡Bueno! Fin de junio, falta un montón. Pero si llena, me dijeron que si va a llenar se pone hasta las manos, así que vamos, vamos. Centro de Jubilados de Winca Renancop presenta Las González. ¿Qué le sucede a las señoras maduras cuando toman conciencia del deseo amoroso? El sábado 8 de junio a las 21:30, una puesta en escena con artistas locales del taller de teatro del Centro de Jubilados. Las González, una obra para reflexionar que seguramente te va a gustar. Las González, sábado 8 en el Teatro Cervantes de Winca Renancó.
Seguimos acompañándolos con más información y en este caso vamos a ir con lo que será el próximo día viernes, una muestra fotográfica en la que además no faltarán la danza ni la música. Esto es organizado por Sujay Amaya. Además hay una sorpresita que no les vamos a contar demasiado, pero de cualquier manera estuvimos dialogando con Sujay y esto nos dice. Sí, estamos preparando un evento que lo hacemos el 31 este viernes a las 9 de la noche. Es una muestra de fotografía con música en vivo y también artistas invitados como Ana Clara Sobarzo, Tomás Cabrera y Cami González Arroyo. Sí, va a haber danza y música también. Sí, danza y música. Las imágenes en realidad son de danza, están sacadas a bailarines. A Tomás Cabrera, a Cami González y también a Pamela Frank, que siempre viene a la escuela de Mariela Olivero. Y bueno, los invitamos a todos para que vengan a ver la muestra, que va a estar buenísima, un ambiente lindo con amigos y a pasar una noche linda. ¿Hacia dónde apunta esta muestra? ¿Qué fotografías, qué trabajo va a encontrar la gente? En realidad es toda fotografía, parte en exterior, sacada, y todo con luz natural, no hay flashes. Bueno, se trata de la danza también, de la pasión que uno pone, tanto yo en la fotografía como los chicos en lo que hacen, en su arte, y bueno, Ana con respecto a la pintura, ¿sí? Contanos un poco, porque vos en realidad hace tiempo que te conocemos, te vemos con la cámara, ¿cómo se inició esto? ¿Hace cuánto de tiempo que estás? Sabemos también que haces muchos sociales, pero le dedicas tu tiempo también a la fotografía artística, ¿no? Sí, en realidad me gusta más lo que es artístico. Hace más o menos 10 años que hago fotografía y me gusta mucho esta clase de fotografía, lo de escenario, me dedico más a eso. ¿Y es la primera vez que haces una muestra de este tipo? No, es la segunda muestra que hacemos, sí, es la segunda muestra, sí. Contanos un poco, ¿va a tener un costo la entrada? ¿A partir de qué hora? ¿Dónde? Bueno, en el Centro Cultural, la entrada tiene un costo para poder solventar los gastos de, bueno, el traslado del grupo musical, que son de Junín, las pibas, hacen toda música de percusión, muy lindo, tienen una energía súper linda, y tiene un costo de 150 pesos la entrada, y acá en el Centro Cultural a las 9 de la noche. ¿Cómo contactaste? ¿Las conocías de antes, a las pibas? ¿Cómo fue el contacto para que vinieran aquí? Sí, en realidad las conocí porque cubro un evento de rock a fin de año que se hace siempre en un lugar en la provincia de Buenos Aires y de ahí el contacto que tengo con estas chicas. Cuando le propuse de venir a tocar a Realico, bueno, les encantó la idea y apoyan el tema de la cultura. Todas las movidas culturales. Sí, así que bueno, no lo pensaron y me dieron el sí enseguida. Sujay, a partir de recién decíamos de que hace como 10 años que está en la fotografía, ¿cómo te ha ido y qué es lo que has encontrado particularmente en la fotografía? Y en realidad, no hablando de lo social, que hablando de lo que de la parte que me gusta a mí, no sé, uno lo hace con mucha pasión. Y me desconecto de la realidad, ¿no? Como que me gusta sacar mucho a bailarín ese escenario porque logro eso. Y aparte, siempre lo que... conocer gente y la gente maravillosa que está en ese ámbito y muchos amigos he creado a partir de la fotografía. Así que eso, sobre todo. Sí, bueno, está todo el mundo invitado para participar el viernes acá en el Centro Cultural. En el Centro Cultural a las 9 de la noche y con una entrada de 150 pesos. Son dos, tres, va.
fuerte la NASA. Seguimos acompañándolos con más información y en este caso vamos a indicar que en lo que será el adelanto de campo al día del próximo sábado ya nos estamos palpitando lo que será una nueva edición de Agroactiva. Agroactiva que está cumpliendo 25 años precisamente. Así que por supuesto que en este evento estaremos allí con las cámaras de campo al día. Será del 23 al 26 de junio en Armstrong, en la provincia de Santa Fe. Y Roxana Nardi, presidente de Agroactiva, comentaba lo siguiente. Acá en la Casa de Santa Fe estamos iniciando formalmente el camino hacia la edición 2019, que va a ser del 26 al 29 de junio en Armstrong, en la que vamos a festejar los 25 años de Agroactiva. La novedad más importante es que a partir de ahora vamos a estar en un predio semipermanente, lo que nos va a permitir hacer, bueno, mejoras en con respecto a la infraestructura y a los servicios para facilitar la participación de los empresarios, de nuestros expositores y también para nuestros visitantes, para el público en general, para que se sientan más cómodos. El campo va a seguir siendo el mismo. Este campo de Armstrong, que está ubicado en un lugar que es inmejorable para realizar exposiciones de este tipo porque está en el corazón de la industria metalmecánica argentina y que también tiene las vías de acceso que son como la autopista y las rutas aledañas que hacen que la convocatoria también esté asegurada por lo fácil. Está solamente a 90 kilómetros de 80 kilómetros de Rosario, que también es importante para esta exposición porque las cuestiones de logística son muy relevantes y hay que estar cerca de una ciudad grande. También vamos a tener un espacio, un gran espacio central dedicado a la tecnología aplicada al agro, que bueno, a nuestra Tecnoplaza que ya veníamos, que se venía plantando en Agroactiva hace un par de años, se le va a sumar el espacio Agtech de la provincia de Santa Fe, para lo cual ya estamos trabajando con el Ministerio de la Producción de la provincia, con la ministra Alicia Siciliani, y creo que va a ser un espacio muy importante porque va a ser una iniciativa importante, público-privada, un trabajo que en el que no solo van a estar expuestas las empresas líderes del sector, muchas de las cuales ya han confirmado, como Don Mario, KWS, Bioceres, sino que también va a haber microemprendedores y gente que está desarrollando nuevos productos, y qué mejor lugar para darlos a conocer al productor agropecuario, a los técnicos, a los ingenieros y a todos los que están relacionados con el campo, que Agroactiva. Así que creo que este va a ser un espacio muy importante en el futuro en Agroactiva. Mi papá siempre decía, bueno, Agroactiva no tiene techo, nosotros tenemos que llegar a ser la exposición más grande de Argentina. Y a nosotros, bueno, nos sonaba como una arenga bien intencionada, pero nada más que eso, porque en esa época estaba Expo Chacra, que era un monstruo, que bueno, era algo como imposible de alcanzar. Después todas dejaron de existir, se transformaron en otra cosa, y nosotros siempre con un crecimiento constante que hizo que a lo largo de estos 25 años hoy lleguemos a ser la exposición a campo más grande de América. Y la verdad es que no me lo imaginaba, pero estoy convencida que lo que hizo que esto sucediera fue la profunda identificación que siente el sector agropecuario con Agroactiva, con lo que es Agroactiva, más allá de los organizadores, más allá de los funcionarios, más allá de las empresas que algún año van, otro año no van. Creo que el productor agropecuario va a la muestra porque la disfruta, porque le encanta y porque se siente como en su casa, porque tenemos una gran empatía con el sector y eso hizo que hoy por hoy seamos lo que somos. Nosotros cuando nos juntamos con nuestra agencia de publicidad, que es Tandem de Rosario, bueno, les tiramos unas líneas de lo que queremos transmitir. Y esto que te contaba recién, de esta interrelación que hay con el sector, de lo que nosotros vemos
cuando entran los productores agroactiva, entran con una sonrisa, felices, entusiastas, y queríamos transmitir eso, esta empatía, esta interrelación que hay entre agroactiva y el sector agropecuario. Y nosotros decíamos que nosotros nos damos cuenta que el público la siente propia, la siente suya. Y más allá de la coyuntura, más allá de que el país tal vez no esté bien, a veces está mejor, a veces está peor, pero el productor siempre va a agroactiva. Entonces, ellos diseñaron perfectamente este eslogan, que me parece que fue una de las mejores cosas que hicieron, que habla de la muestra que vos armás, la muestra que vos amás. Porque la armamos entre todos, porque justamente cada uno de los actores de esta exposición se siente partícipe del armado de esta muestra. Y es así. Bien, vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Campo al Día. Muy bien. No, te pasaste en altas cumbres, va para San Luis. Salud. Uy, ¿qué tengo? 500 kilómetros. Che, ¿llegaré el fin de junio? Listo, nos vemos, adiós muchachos. Campo al Día organiza segunda jornada de ganadería sustentable el jueves 13 de junio desde las 8:30 de la mañana en el predio de la Asociación Rural de Realicó. Especialistas de primer nivel disertarán sobre los temas más candentes de nuestra ganadería: sanidad, destete precoz, eficiencia en la producción, mercados, nutrición y muchos otros más. Segunda jornada de ganadería sustentable. Producir alimentos para el mundo. 13 de junio en la Rural de Realicó. Por consultas, 2302-643173. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar, GRG, construcciones de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Copagua, creciendo con raíces solidarias. Señor asociado de la Cooperativa de Servicios Públicos Realicó Limitada, en la factura que usted recibe mensualmente, abonan los servicios de agua corriente, desagües cloacales, recolección y tratamiento de residuos, servicio funerario solidario y fondo solidario para obra de cloacas. Considere los servicios que recibe de su cooperativa. Valore su calidad de vida. Librería y papelera Veo Veo. Todo para el comienzo de clases. Mochilas, bolsos, Motorola, Moa, Nike, Jenson, Cartoon Network, cuadernos Rivadavia, Éxito, 47 Street y Triunfante. Amplio stock en bolígrafos, lápices, gomas, etc. Reconocidas marcas como Maple, Faber-Castell, Piccini, Bic, Silva Pen, Papermate, Pelican, entre otras. Repuestos de hojas, Éxito, Rivadavia, Triunfante, Potosí, La Prida y 1020. Todo para artísticas, desde acrílico, servilletas para Descompage, arte francés, porcelana fría, pinturas para tela. Todo en papel de fantasías para armar cotillón y librería comercial. Librería y papelera Veo Veo.
Alfredo S. Mondino anuncia miércoles 29 Olavarría. AlfredoSMondino.com. Farmacia Realicó, fragancias originales y alternativas, artículos de ortopedia, toma de presión arterial, amplia línea de anteojos de las marcas más reconocidas. Y a través del sistema Pampa Pagos podés pagar tus impuestos en efectivo o con tarjeta de débito. Farmacia Realicó, Avenida Mulali, esquina Gobernador Centeno. Ropa informal, con estilo, para momentos especiales, para todos los días, con elegancia y a tu medida. Sí, en Zafiro vas a encontrar lo que más te guste. Zafiro, indumentaria con talles especiales para toda la familia hasta el talle 60 y más. Ahora con todas las tarjetas y ahora 12, descuentos por pago contado. Zafiro, Avenida Mulali, 1640. Realicó Motos de Tomás Casado, la agencia multimarcas con más ventas de la zona. Motos, bicicletas y automóviles. Mejoramos cualquier presupuesto con financiación hasta en 24 cuotas. Realicó Motos de Tomás Casado, accesorios para motociclismo y ciclismo. Hacemos rodar tus sueños. Gran promo en Personitas Calzados. Botas de cuero Cavatini Jaspapis, 1,490 pesos. Botas de niño y dama, un par por 700 pesos. Dos pares por 1,200 pesos. Buzos para niños, uno por 500 pesos. Dos por 900 pesos. Camisas, suéteres y jeans, uno por 600. Dos por 1,000 pesos. Zapatos para pie delicado, uno por 800 pesos. Dos pares por 1,500 pesos. Zapatillas deportivas, un par por 990 pesos. Dos pares por 1,900 pesos. Zapatillas Fila, Olympicus, Reebok, hasta agotar stock a solo 1,400 pesos. Personitas Calzados. Seguimos, y en este caso tiene que ver con el deporte. Hace unos días se llevó a cabo una jornada realmente muy, pero muy linda de patín artístico. Allí estuvieron las cámaras de Panorama Deportivo TV. Tenemos, en este caso, a Yamila Varas, que comenta un poco sobre este evento y esto decía. Vamos a charlar un poquito con la profe Yamila Varas, de aquí del Club Ford Carril Oeste. Pasó el primer torneo provincial aquí en Realicó el domingo pasado. Bueno, Yami, contanos un poquito qué balance que tenés de lo que fue este primer torneo aquí en Realicó. Bueno, buenas tardes. Bueno, fuimos sede del primer zonal de todo lo que es la zona norte, que fue acá en Realicó. Club Ferro fue sede. Esta primera parte se divide por zonas y nos vamos a encontrar en el primer provincial en el mes de junio en Santa Rosa. La verdad, súper positivo, pudieron venir todas las localidades de la zona norte, lo que es Rancul, Realicó, Parera, General Pico, con tres clubes. Vino Trenel, Loantoro, Castex, bueno, varias localidades con los equipos de competencia.
El Club Ferro pudo participar con 18 chicas y Joaquín, sí, en lo que es federados y eficiencia D. ¿Qué vendría a ser eficiencia 10 para la gente que por ahí no conoce lo que es el patín? La eficiencia 10 es la eficiencia no federada, es una iniciación a lo que puede llegar a ser después federar al chico, ¿sí? Es no federados. Un nivel promocional, digamos. Exactamente, sí. Bueno, y en los federados, todos en sus respectivas categorías, que este año han tenido que pasar todos de categoría, así que estuvimos estrenando categoría con todas las dificultades que eso conlleva y más allá de todo eso, un nuevo sistema de juzgamiento. Yo lo había dado a conocer ya el año pasado, que el patín artístico está pasando por una transición con respecto al nivel de juzgamiento a nivel mundial. Entonces, bueno, tuvimos que estudiar mucho, tuvimos que capacitarnos, para los chicos es todo nuevo. Incluso también contamos con dos jueces de nuestro club que pudieron hacer el curso de juez y se recibieron, ¿sí? Que es Pablo Danz y Alejandra Alcaraz, que bueno, pudieron juzgar por primera vez en este torneo. Mira qué bueno, ¿no? Fueron parte integrante de los jueces de este torneo. Son parte integrante del cuerpo de juez de la Pampa. Mira qué bueno. Bueno, y en cuanto a los resultados, ¿quedaste conforme con lo hecho por los chicos? Totalmente, siempre los chicos dan todo, trabajamos seriamente, así que en cuanto a los resultados se volvieron a ubicar todos en el podio, así que con eso ya súper satisfecha. Y también se sigue haciendo como el año pasado, también en pareja, por grupo, ¿cómo fue? Sí, tenemos la pareja de siempre, Joaquín y Luisina, que también estrenaron categoría muy avanzada con el nuevo reglamento, que pudieron sortearla muy bien. El grupo de show, que con respecto a eso pudimos hacer la presentación en este torneo, porque el primero de junio estamos viajando al Nacional de Show. Así que por primera vez La Pampa va a presentar grupo show a nivel nacional, que va a ser integrado por chicos de Rancul y de Relicó. Somos el único grupo de La Pampa, así que bueno, vamos a ir a probar suerte a un nivel mucho más avanzado. Eso sería, es un torneo únicamente de show. Es únicamente de show, grupo precisión, pareja y cuartetos. Así que bueno, tenemos muchas expectativas. Es un torneo que se compite en grupo, así que nos saca de todo este individualismo que por ahí tienen estos deportes de individuales, como es el patín en estilo libre. Así que bueno, nada, estamos reconfiados y bueno, esperemos que podamos estar a la altura de las circunstancias. Para eso se trabaja mucho, ¿no? Hay que trabajar mucho en lo que es la coordinación de equipo. Es complicado porque es un grupo que está integrado por 16 patinadores y la coordinación y ya desde el vamos es trabajoso juntar todos los chicos en los entrenamientos. Así que bueno, cada uno tiene sus distintas actividades, así que bueno, pero pudimos armar un lindo grupo, los chicos se conocen, ya hace 3 años que vienen patinando juntos, así que bueno, creemos que vamos a poder estar a la altura. Continuamos con más información y ahora vamos a ir con la palabra del intendente electo de la localidad de Parera, Juan Carlos Olivero, que veíamos los festejos la semana pasada, pero también en una comunicación telefónica a través del programa de Desayuno de Noticias nos brindaba un análisis de lo que ha sido la elección provincial. Obviamente, como un nombre reconocido dentro de lo que es el radicalismo pampeano, que ha sido diputado provincial, ha sido diputado nacional, ha sido ya intendente de la localidad de Parera, esto nos comentaba. Sí, te entiendo la pregunta. Primero, una sorpresa a nivel provincial, sí, sorpresa ingrata, ¿no? Es decir, yo pensé que Daniel podía estar en la pelea. Pero bueno, a veces hay cosas que la democracia y el sistema electoral, el nuestro, donde en forma simultánea, con boleta, con las listas sábanas, y vos te imaginas.
nos doblaron en Santa Rosa y la boleta que doblaron está pegado Daniel junto a Leandro, ¿no? Ahí ya perdimos la visión, ¿no? Donde votan 90.000 pampeanos y lo mismo nos ocurrió en Pico, es decir, esa es la realidad. Yo no sé los números de Daniel acá en Pareja, pero seguramente ha ganado. Y en los lugares donde se ganó habrá ganado Daniel. Eso da la clara que el pampeano no está acostumbrado al corte de boleta, más bien votan a lista sábana y se produce estas cosas. Es muy fácil deducirlo. No lo analizo si Daniel era mejor o peor que Silvioto. Lo que pasa es que estas diferencias tan grandes en las ciudades grandes hacen de que, ¿cómo haces en la ciudad capital para que Leandro, el correligionario de Alton Aguirre, perdió por 50% a 27, para que Daniel Convenberge, el correligionario de Daniel Convenberge, gane las elecciones? Es medio difícil, me parece que es medio difícil. O sea, el candidato intendente ganador arrastra al candidato gobernador y no viceversa. Tiene que aceptar obviamente el resultado, ¿no? Pero por supuesto, así es la democracia. Tal y así cual. La tenemos que defender, aceptándola como es, ¿no? Tal cual. ¿Qué impacto tiene esta elección, como tantas otras que han venido en la provincia, con respecto a la elección que se viene en octubre ahora a nivel nacional? Que debe ser a fin de este mes. Las cosas no están tan bien entre el radicalismo y el PRO en ese frente de Cambiemos. No está bien porque creo que, es decir, o se hace una coalición de gobierno o se hace un frente puramente electoral, ¿no? Yo hablo por nombre mío, no hablo en nombre del radicalismo ni del radicalismo de Paredes. Yo hablo
Sí, sí. Es decir, fuimos, ahí estamos. Pero, y no nos interesan los cargos, como por ahí escuché a algunos dirigentes. No se soluciona con poner un ministro de Interior o no sé, otro cargo. No. Ni tampoco, a mi entender, integrando una fórmula con Macri. No, tampoco. Porque lo que hay que formar es qué proyecto político tenés para la Argentina. En eso tenemos que acordar. No que, bueno, yo puedo ser el vicepresidente con Macri, pero si la decisión es la toma de que, aquí estoy. Es decir, yo me parece que hay una... creo que el radicalismo a nivel nacional tiene que tomar una decisión muy firme. Yo no sé si es romper o no romper. Yo creo que romper no es que romper nada. Es decir, en el país no está para romper, No es para romper nada, porque la situación económica y política es complicada. No estamos bien. Es más, estamos mal. Entonces no hay para lugar ni para brechas ni para romper, no hay que romper nada. Seguimos acompañándolos con más información aquí en nuestro tiempo de noticias y en este caso vamos a decir que el día miércoles se llevó a cabo la celebración de los días de los jardines de infantes y también de la maestra jardinera. Les enviamos el saludo en su momento. Lo disfrutaron en el Instituto Parroquial Sagrada Familia, tanto en turno mañana como en turno tarde, con jardines de la zona que nuclean al GIR número 9, como es el caso de Falucho, Van Pryt y Maisonave. Pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás.
El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, sacudiendo mucho el cuerpito. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, saltando en los dos pies. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, los movimientos muy exagerados, ¡vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Más rápido! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado. Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado. La pausa, luego continuamos con más información. En cruce de rutas 35 y 188, Expreso Malargüe, desde Rialicó para todo el centro del país. Paquetería, cargas generales, almacenamientos. Viajamos diariamente a Santa Rosa, Huinca, Renacó, Villa Huidobro, Unión, General Pico. Además, conexiones a todo el país. Expreso Malargüe. Teléfono 02331-462515. La gestión cooperativa presente para brindar soluciones. Desde 2007, la Copagua es la única entidad local con matrícula habilitante para extender redes de gas natural en Rialicó y la zona. Su cooperativa, comprometida con el desarrollo local y facilitando mejoras urbanas. Copagua, creciendo con raíces solidarias. Parrilla del Soc, los mejores cortes, costillares, mollejas, con un típico sabor del asado argentino, sabrosas mesas de entradas y exquisitos vinos. La Parrilla del Soc, excelente atención. Reservas al 2302-527948. We'll be right back.
Campo al Día organiza segunda jornada de ganadería sustentable el jueves 13 de junio desde las 8:30 de la mañana en el predio de la Asociación Rural de Realicó. Especialistas de primer nivel disertarán sobre los temas más candentes de nuestra ganadería: sanidad, destete precoz, eficiencia en la producción, mercados, nutrición y muchos otros más. Segunda jornada de ganadería sustentable. Producir alimentos para el mundo. 13 de junio en La Rural de Realicó. Por consultas, 2302-643173. El inglés que se habla hoy lo tenés acá en Realicó, en el CELI. En el CELI. Habla ya, lo venís a aprender acá en el CELI. En el CELI, yeah. En el CELI. Piense, lo que a usted le sobra en su casa o le ocupa un lugar necesario, usted sabe, otra persona lo necesita. Ah, y usted puede encontrar a nuestros remates lo que le haga falta. Le ofrecemos buenos negocios. Sábado 8 de junio, remataré en Bernardo Larraudé desde las 11 horas. Roal Néstor Pico, los esperamos. En La Pampa, Bernardo Larraudé lo espera todo el año, con el corazón abierto y la mano extendida para que disfrute de las bondades de sus aguas termales, la tranquilidad de sus calles y la cordialidad de su gente, para que disfrute de las bondades de sus termas, enclavadas en las 8 hectáreas del Parque Recreativo Termal Francisco Spinelli. Tres piletas con agua termal, espaciosa pileta deportiva, abundantes comodidades para acampar, confortable salón comedor totalmente remozado y un servicio de primer nivel para usos terapéuticos. Bernardo Larraudé lo espera con su complejo termal de alto nivel. Seguimos acompañándolos aquí en nuestro tiempo de noticias y este día miércoles hubo un remate de la firma Néstor Hugo Fuentes, que recordamos desde hace un tiempo está radicada acá. La idea es realizar cada 45 o 60 días un remate de hacienda. El mismo se desarrolló en el predio de la Asociación Rural. Estuvimos dialogando al final del mismo con Néstor Hugo Fuentes también. La verdad que hubo casi 1000 animales que se liquidaron de manera rápida y con precios o valores corrientes de la plaza. Esto es lo que nos decía Néstor Fuentes. Algo menos de lo anunciado en lo que es la cantidad. La cantidad en general, la calidad en general es buena de las haciendas, algunas más sufriditas. Se vendió bien a valores de mercado y estuvimos muy bien acompañados, ¿cierto? ¿No? A medida que se va haciendo la plaza, los compradores van llegando, vino gente que hacía rato que no la teníamos acá en Relicó, iba a comprar a Hacha, iba a comprar a Bernasconi y Victorica, se vinieron a comprar, pudieron comprar, eso es muy bueno. Así que terminamos contentos el remate, un remate de no tanta cantidad, pero bien acompañados, pensando mucho en el remate del viernes. Uh-huh. Un remate donde, bueno, si bien aquí es la zona totalmente diferente a lo que venía siendo hasta la lluvia, el sur y el oeste de La Pampa, ¿no? Acá, dentro de todo, ha cambiado, ¿hay otros ánimos, por lo menos? Sí, yo creo que sí. Además, es cierto que la oferta de invernada aflojó y se va a notar a partir de ahora. Yo creo que la demanda va a tener que traccionar mucho más para conseguir los lotes parejos, buenos, que hemos estado vendiendo en mayor cantidad que lo habitual. Acá hay un poquito más de retención de terneros, ¿puede ser? Sí, seguramente. El que pueda, dice que va a haber muy linda cosecha de maíz. Bueno, todo eso los va a ayudar a, me imagino, a retener, a intentar engordar. Las zonas de cría donde está la madre, nosotros damos por salida más del 70% de la zafra. O sea que nos quedan 6 meses de trabajo y vamos a tener poca oferta. Néstor, amén del remate de mañana, del viernes, se viene un remate aniversario. Sí, nosotros tenemos el mes de junio, nuestro mes aniversario, el 14 vamos a dar el remate aniversario en Nacho.
¿Con qué hacienda ya más o menos, en qué cantidad estamos? No, todavía no, porque dependemos mucho de la zona de lo climático, ¿no? Se juntan los montes cerrando las aguadas y si lo climático nos acompaña va a ser un remate de 4.000 terneros, una cosa así. Seguimos acompañándolos con más información y decíamos que durante el fin de semana pasado se registró un escándalo político, diríamos, en la provincia de La Pampa, porque se filtró un oficio desde la justicia, un oficio que había surgido de la Policía Federal. Hacía 2 años la Policía Federal Argentina estaba realizando una supuesta investigación o una investigación sobre supuesto narcotráfico en la provincia de La Pampa, donde había en esta investigación está el listado que lo tenemos precisamente en nuestras manos, al listado a través de una copia del oficio al cual hemos podido acceder. Hay 24 personas, entre los cuales están 2 comisarios, el jefe de la brigada de la UR1 y el jefe de la UR1, precisamente. Y por otro lado, también Espartaco Marín, actual diputado provincial. Hay un sacerdote también. ¿Por qué damos los nombres de estas personas? Pues son personas que se presentaron ya voluntariamente ante la Policía Federal, el resto no. Por eso, como se trata de un oficio y de una investigación, obviamente no podemos dar los nombres. Pero en el caso de Espartaco Marín, él mismo fue el que convocó a los medios de una conferencia de prensa. Agradecemos a nuestro colega Miguel Bayarsky por este material y esto es lo que decía Marín. Bueno, en principio le agradezco que hayan venido. Los motivos casi son de público conocimiento. Me pareció que ante el requerimiento de muchos de ustedes de manera particular, como lo han hecho a mi teléfono o al teléfono de Pablo, ameritaba rápidamente una respuesta, al margen de la respuesta que di ayer en la mañana ante el requerimiento de uno de los diarios de la ciudad y donde él me avisa la situación, digamos, porque si bien había medios que habían divulgado alguna situación en cuanto al tema que estamos hablando, no había nombres y el diario que me hizo la nota ayer fue quien me avisó que uno de los nombres era el mío. Así que por eso primero les agradezco que hayan venido y que me den la oportunidad de públicamente dar mi opinión al respecto. ¿Por qué la conferencia de prensa? Primero para informarles que al haberme enterado mediáticamente de la situación, tomé la decisión ayer mismo de presentarme hoy ante la Fiscalía y ante el Juzgado Federal a los efectos de ponerme a disposición, no al 100, al 200% con la Justicia Federal, prestando mi consentimiento, mi información, mi buena voluntad, mi decisión personal, luego hablamos de la política, personal de que esta situación se aclare. El primer interesado en que esta investigación se aclare es quien les habla. Por lo tanto, hoy en la mañana fui a la Fiscalía y luego al Juzgado Federal para decirle lo que le estoy diciendo. Es una situación que me sorprendió, que me sorprende. Por supuesto que dentro de los comentarios históricos por los cuales me ha tocado vivir, al ser en mi adolescencia hijo de un gobernador, soy consciente de todos esos comentarios y siempre lo tomé a tono de broma o de chicana. Nunca pensé que la Justicia Federal podría llevar adelante una investigación con la seriedad que corresponde de un tema tan complejo como es una causa por narcotráfico o de lavado de dinero y que en esa investigación aparezca mi nombre. Por esa razón me presenté ante la Fiscalía, le puse a disposición mi teléfono, que lo tengo hace 10 años, que yo no cambio los teléfonos cuando pasan las elecciones, tengo el mismo teléfono hace 10 años, mi historial, mi domicilio, le di mi consentimiento para que, de ser necesario, allanen lo que le crean necesario hacer, lo que consideren. Brindarme al 200% ante la Justicia Federal sobre un hecho que, por supuesto, aclaro, lo hice ayer, pero lo vuelvo a aclarar acá, lo que tiene que ver con mi persona es absolutamente falso. Así que, aclarado esto,
y mencionándole tanto al fiscal como al juez federal que iba a hacer esta conferencia de prensa, porque hay una situación jurídica y una situación política. Yo, como funcionario público, legislador, me debo a la sociedad pampeana en su generalidad. No tengo absolutamente nada que esconder, que ocultar, y por eso hoy a la mañana fui sin abogado defensor, sin estrategia judicial, sin militancia que me acompañe, solito al juzgado y a la fiscalía a brindarme enteramente a disposición de la justicia federal para que esto se resuelva cuando se tenga que resolver. Ese es el motivo de la conferencia de prensa, y como no tengo nada que ocultar ni que proteger, estoy absolutamente abierto a las consultas, preguntas que cualquiera quiera hacerme. Espartaco, hoy ¿te sorprendió estar en la lista de Espartaco? ¿Te sorprendió cómo se conoció la información y justamente fue el único nombre que trascendió hasta que hoy se conocieron los de los dos jefes policiales? Sí, lo dije ayer, no pensaba, nunca se me cruzó por la cabeza, repito, una cosa son los comentarios, digo, esto no es La Matanza, esto no es el Gran Rosario, esto es Santa Rosa, nos conocemos todos, sabemos, no hace falta pesquisas o pericias judiciales para determinar en temas tan complejos y de tan relevancia como se plantea mediáticamente, una información tan sutil. Por lo tanto, me sorprendió de que haya una investigación judicial. Pero pese a eso, y esa es otra de las cosas que quería decirle, para mí representa una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque desde muy pibe, como les dije, dentro del plano personal e íntimo, que ustedes saben que la política a veces se relaciona con lo íntimo y sobre todo cuando hay operaciones electorales, siempre tuve a lo largo de mi vida experiencias y comentarios en tal sentido. Por lo tanto, a mí representa este caso una oportunidad para que haya una investigación a fondo. Por eso me presté ante la justicia con mi domicilio, con mi teléfono, con mis redes sociales, con todo lo que quieran escuchar mi teléfono. Tengo el mismo, no lo cambio, lo reitero. Para mí representa una gran oportunidad para que de la resolución, que no tengo ninguna duda que va a ser el sobreseimiento liso y llano, me saque esta bolsa de mierda de encima. Y seguimos con el ámbito político-económico, con el licenciado en Ciencias Políticas, Juan Pablo Cocovieta, que nos hace un análisis de lo que han sido estos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José María? Saludos a toda la gente de Realicó y la zona. A medida que transcurren los días, nos vamos acercando a la parte más jugosa del calendario electoral. Recordemos que el próximo 12 de junio se inscriben los frentes y el 22 de junio se oficializan las precandidaturas que competirán en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a desarrollarse el segundo domingo de agosto, donde se definirán los candidatos que representarán a cada una de las agrupaciones en las elecciones generales del cuarto domingo de octubre. Como decíamos, a medida que nos vamos acercando a las fechas más determinantes del calendario electoral, la incertidumbre, de alguna manera u otra, se va incrementando. No ya a nivel de lo cambiario, donde la cosa viene bastante tranquila, ni por el lado de la inflación, con tasas que pronto veremos más relacionadas al orden del 3%, que siguen siendo altas, pero no son ya las del 4,7% que alguna vez vimos. La incertidumbre en este caso viene por el lado de las dificultades que está encontrando el Tesoro para renovar vencimientos de deuda de corto plazo. Lo que está sucediendo es que los tenedores de deuda de corto plazo del Tesoro, al momento de operar el vencimiento, están exigiendo el dinero constante y sonante o un rendimiento más jugoso a los efectos de renovar la confianza. Y esto, lógicamente, hace ruido en las necesidades de financiamiento del Tesoro. Recordemos que Argentina firmó un compromiso que implica el déficit cero a nivel primario para este año. Esto significa que Argentina se comprometió a gastar lo mismo que recaudaba
antes de computar el pago de los servicios de la deuda. Para lograr este objetivo es que la presión fiscal se mantiene en niveles insoportablemente altos, se incorporaron las retenciones nominales complementarias de 4 pesos por dólar y hace poco, como la recaudación viene creciendo atrás de la inflación, fruto de la contracción del nivel de actividad, se incrementó también la tasa de estadística que pagan las importaciones del 0,5% al 2,5%. Lógicamente, que si el Tesoro va teniendo dificultades para renovar deuda de corto plazo, son mayores las necesidades de financiamiento, es decir, mayores las necesidades que tiene de contar con más recursos. Y en tal sentido, esto podría implicar la necesidad de contar con recursos adicionales que difícilmente puedan provenir de una mayor presión impositiva. Necesariamente tendrán que venir del lado, lógicamente, de un refuerzo adicional que, si la desconfianza sigue, tendrá que venir por parte del Fondo Monetario Internacional seguramente. Habrá que ver cómo sigue el comportamiento de estos vencimientos en los días sucesivos y fundamentalmente en la medida que nos vamos acercando ya más a la fecha del 22, donde se oficializarán las precandidaturas. Con lo cual, en este sentido, es importante ver cómo se desarrollan los acontecimientos en lo que tiene que ver con cómo el mercado va tomando las novedades que provienen de la política. Desde aquí nada más, José María, y estamos en pleno contacto. Saludos a toda tu audiencia. Bien, muchas gracias, Juan Pablo. Recordamos, a Juan Pablo Cocovieta estará cerrando la jornada agroganadera que se va a desarrollar el próximo día 13 en el predio de la Asociación Rural y de Fomento Realicó. Ya hay mucha gente que nos ha confirmado la asistencia y en realidad a muchos les hemos enviado correo, les hemos enviado WhatsApp. Les pedimos por favor que ya vayan confirmando al número que figura en pantalla, al 2302-643173, que es de nuestra producción, a través de un simple WhatsApp, con el nombre y decir, confirmame para la jornada agroganadera. Entonces, de esa manera, más que nada por una cuestión que nos ha pedido la gente que da el servicio de catering para saber cuántas personas van a asistir a este evento. Este año calculamos que va a superar ampliamente la cantidad de personas, de asistentes, con respecto al año pasado, que ya fueron 100 el año pasado. Creemos que este año van a estar entre 130 y 150 personas aproximadamente, ¿no? La pausa, luego continuamos con más información aquí en nuestro Tiempo de Noticias. Farmacia Realicó, fragancias originales y alternativas, artículos de ortopedia, toma de presión arterial, amplia línea de anteojos de las marcas más reconocidas. Y a través del sistema Pampa Pagos podés pagar tus impuestos en efectivo o con tarjeta de débito. Farmacia Realicó, Avenida Mulali, esquina Gobernador Centeno. Ropa informal, con estilo, para momentos especiales, para todos los días, con elegancia y a tu medida. Sí, en Zafiro vas a encontrar lo que más te guste. Zafiro, indumentaria con talles especiales para toda la familia hasta el talle 60 y más. Ahora con todas las tarjetas y ahora 12. Descuentos por pago contado. Zafiro, Avenida Mulali, 1640. Atrévete al cambio de encontrar tu propio estilo. Estilo Soraya Romero. Peluquería, maquillaje, tinturas, cortes, balayage, lo último en queratina, botox, alisados, mechas californianas, reflejos, la tendencia del momento en ironizado y toda la protección adecuada para mantener tu estilo impecable y brilloso. Estilo Soraya Romero.
brindamos a nuestros clientes atención exclusiva y al estilo de la capital de la moda, con los tratamientos de la belleza más innovadores. Estilo Soraya Romero. Para toda la región, Modas Silenia, directo de fábrica. Para esta temporada invernal, indumentaria para toda la familia. Ropa sport, de vestir, deportiva, jeans, suéteres, indumentaria para bebés y niños, lencería, billutería, talles especiales para damas y caballeros, zapatillas deportivas. Modas Silenia, directo de fábrica. En Mulali 2 de marzo, en plena esquina. Realicó y también en General Hacha. Seguimos con más información y en este caso vamos a ir con un anticipo de lo que se viene en Panorama Deportivo TV. Apenas termina nuestro tiempo de noticias, tenemos la información de Panorama Deportivo TV con todo el deporte, lo que hubo durante el fin de semana. Por ello ya están aquí en los estudios Pepe Sánchez y Tito Cabrera. A quienes nos saludamos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, José María? Muy buenas noches para vos y para toda tu teleaudiencia de nuestro tiempo de noticias. Aquí estamos haciendo el anticipo de Panorama Deportivo TV de esta noche y vamos a estar compartiendo, Germán, ¿qué para...? Con la nota de hockey. Con la nota de hockey, sí señor, con Luciana Pasarelo, que está trabajando en la localidad de Maisonave. Vinieron a hacer un encuentro de infantiles, octava también, octava y novena también, con algunos chicos estuvieron compartiendo lo que fue el hockey entonces previo a lo que después serían los partidos de la fecha donde Sportivo Realicó recibía a Juventud Unida de Santa Isabel. Vamos entonces con la nota con la entrenadora Luciana Pasarelo. Bueno, estamos viviendo aquí hoy una linda jornada, un poquito fresca, pero una jornada de hockey. Vinieron a hacer un poquito un amistoso acá con los chicos deportivos y de Ferro. Sí, es la primera vez que salimos con infantiles. Nosotros hace del año pasado, del agosto de 2017, que armamos con infantiles y es la primera vez que salimos afuera. El primer encuentro lo hicimos en Maisonave el año pasado, que también Sportivo había ido, por eso vinimos a devolverle la visita. Bueno, contanos un poquito en esta temporada 2019, cómo están trabajando, qué cantidad, qué categorías. Y yo estoy trabajando con nenes desde 6 años hasta 13. Ellos entrenan juntos porque es el horario que nos queda a la tarde después del colegio y ahora con el invierno se nos oscurece enseguida. Y más o menos hay alrededor de 22 nenes mezclados, en tanto nenas como varones que se han sumado. Y entrenamos dos veces por semana ahí en la cancha. Por el momento no tenemos cancha de hockey, estamos entrenando en la cancha de fútbol de Maisonave. Bueno, ¿y cómo lo ves al desarrollo de la disciplina dentro de la localidad? Muy bien, hay en la categoría de ellos principalmente mucho entusiasmo hay. Y una de estas cosas, el objetivo que teníamos era incentivarlos más a ellos que sigan con este deporte. Así que bueno, ahora David justo me dijo que el 4 hay otro acá, así que bueno, si podemos vamos a tratar de venir, porque no es como fútbol municipal, esto se mueve menos, más si no estás dentro de una liga. Nosotros por el momento nos estamos manejando con amistoso. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué proyecto a futuro puede haber? Y el proyecto principalmente es tener la cancha ahí en Maisonave y hacer torneos. El año pasado hicimos torneo, pero más con Mami Primera, que este año lamentablemente no se armó, pero bueno, vamos a ver si el año que viene lo podemos recuperar de vuelta. Pero el principal objetivo es tener la cancha en Maisonave. ¿Qué apoyo tenés de parte de la comuna y de los padres?
Muchísima. Luis, desde un principio, cuando yo fui con este proyecto, me abrió las puertas, me compró el traje de arquero completo, las pecheras, palos, bocha, no, el apoyo de él y la trafi es gratis para los nenes. Con los padres también, ellos nos ayudan en la cantina, en organizarlos, van a todas las reuniones, a los picnic que hacemos. La verdad que sí, un apoyo increíble, tanto del municipio como lo de los papás. ¿Qué mensaje le podrías dejar? No, que ojalá este deporte siga, es muy lindo, además ahí en Maisonavi, que es muy chico, no hay tanta actividad y no a todos les gusta el fútbol, así que bueno, ojalá que siga y que me sigan apoyando tanto el intendente como los papás, como venimos hasta ahora. ¿Soñás en algún momento poder ser parte de la competitividad aquí en la Asociación Pampeana? Sí, ese era un proyecto que yo tenía pensado para primera. Pero bueno, es difícil y como te digo, es muy chico el pueblo y no hay tanta gente, no hay tantos adolescentes como para sumarse. Así que, pero sí, ojalá en algún momento se dé que poder entrar a la Liga Pampeana. ¿Hay posibilidad por ahí de captar talentos en la zona? Sí, hay varoncitos y nenas muy, tienen una habilidad increíble. Hoy es la primera vez que juegan en otro lado y salieron 0-0 contra Sportivo y la verdad que muy lindo el rendimiento que tiene. Bueno, felicitaciones y éxito y ojalá podamos tener a Maisonave también dentro de la asociación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahí estamos entonces con el anticipo de Panorama Deportivo TV de esta noche. Nos estaremos reencontrando en el próximo bloque, el próximo miércoles, Germán. Así es, próximo bloque hasta el próximo respectivo miércoles, Tito, con todo el deporte. Adelante, José María. Bien, así que no se olviden, apenas termina Panorama Deportivo TV, apenas termina nuestro tiempo de noticias, empieza Panorama Deportivo TV. Cambiamos el ángulo de la información y en este caso vamos con un adelanto de lo que será la edición del próximo día sábado de Campo al Día, porque el lunes estuvimos en la sede del Club Social en una jornada que organizó Agronehuen junto a Stoller. Stoller es una multinacional que se dedica a lo que es el estudio de la biología de diferentes cultivos, alimentos para la producción de alimentos, y brindó una charla el ingeniero Rafael Cano, que es de Brasil. Él normalmente viaja por el mundo, porque Stoller está en 50 países. Nos va a explicar un poquito de qué se trata su visita aquí a Realicó, y esto nos comentaba. Hoy mi trabajo en Stoller, yo ando viajando por muchos países, desarrollando un poco del conocimiento en las áreas de productos biológicos, nutricionales y también fisiológicos para distintos cultivos. Me imagino que estás en consecuencia en contacto con productores que tienen diferentes características, ¿no? En sus suelos, en sus climas, no es lo mismo, me comentaba fuera de micrófono, que por ejemplo vas a Sudáfrica, no es lo mismo que estar en Sudáfrica, que estar en Europa, que estar aquí en la Argentina, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, es muy gracioso porque en todos los lugares que yo llego, la gente me dice, bueno, Rafa, acá la situación es totalmente distinta de lo que ves. Entonces, la verdad es, digamos, todas las regiones tienen su particularidad, pero hemos visto bastantes oportunidades en lo que dice de controlar los estreses que pasan la planta, y usar eso como una oportunidad para aumentar el rinde de los cultivos. Y particularmente hoy con una tecnología de punta que trata de adaptarse a cada una de las circunstancias, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. El trabajo consiste mucho en testar previamente los productos para que así, cuando nosotros tenemos bastante seguridad, llevarlo al campo. Y bueno, obviamente adaptar a cada situación de la realidad que tiene económica, si vale la pena invertir o no, porque eso que obviamente todo quiere al final del día, buscar aumentar la producción y aumentar la lucratividad del cultivo. ¿Con qué agriculturas te encontrás tan divergentes cuando de repente, no es lo mismo un país desarrollado como Argentina, como Brasil en agricultura, que de repente a otros países emergentes en cuanto a lo que es agricultura? ¿Cómo se aplica esta tecnología? Bueno, lo que veo no es tanto el nivel de desarrollo del país. Por ejemplo, en Europa la gente tiene subsidios, y por ese tema puede ser que por un lado no desarrolle tanta tecnología. Lo veo que los países con más aptitud agrícola, como Brasil y Argentina,
están buscando mejorar la capacidad de gerencia de las propiedades para así buscar también mejor capacidad técnica y mejor rinde a los cultivos. ¿Cuánto está ayudando la tecnología para lograr mejores resultados en cuanto a la producción, en cuanto a lo que es la producción final, en cuanto a lo que es la cosecha? Ajá. Bueno, los resultados dependen mucho de cada cultivo que estamos tratando y obviamente de lo que puede pasar en el campo. Estamos tratando de producción en campo abierto. Entonces, el importante del trabajo es hacer distintos campos en las zonas y después analizar el promedio de gano en cada zona. Entonces, depende obviamente del cultivo, pero en soja, en Brasil hemos visto incremento ahí puede llegar de 5 bolsas, de un promedio de 200 campos que tuvimos en el pasado. Entonces, depende mucho y sobre todo del cultivo y de la respuesta que puede tener. Bien. ¿Hoy qué viniste a mostrar aquí particularmente a Realicó? Acá nosotros estamos trabajando más la preparación de la campaña de trigo, o sea, de cómo maximizar los componentes de rinde, sea número de mascollo por hectárea, número de espigas y tamaño de espigas. Y todo eso manejando cómo tener una adecuada población de la planta y cómo la planta explorar mejor la condición de ambiente y de los nutrientes que tiene en el suelo. Y en este caso, ¿qué aporte hace Stoller? Hoy nosotros estamos trabajando con el conocimiento de la interpretación del ambiente y trabajando con hormonas en la semilla, con micronutrientes, especialmente el zinc, y con el trabajo con el nitrógeno foliar en el cultivo de trigo. Es un trabajo realmente muy, muy fino que arranca, diríamos, en el laboratorio, ¿no? Sí, exacto. Todo se hace un trabajo previo para llegar con una cantidad suficiente de conocimiento para que el agricultor tenga confianza de invertir en Stoller. Cuando hablamos, por ejemplo, de nutrientes biológicos, ¿se está adaptando el productor a la utilización de estas herramientas? Sí, exactamente. La gente, ya es muy común el uso de inoculante, que sobre todo trae el nitrógeno a las plantas. El nitrógeno es el nutriente que tiene un requerimiento más grande en los cultivos. Y nosotros podemos hacerlo por fertilizantes minerales o si no de una manera más barata, más fácil de hacerlo y digamos ambientalmente más correcta, que es el uso de los microorganismos que lo hacen, digamos, sin un costo elevado al agricultor. Hoy ante un mundo que está requiriendo alimentos, ¿no? Y que el productor es un gran responsable y ustedes como empresa también, diríamos, ¿cuál es el potencial que hay y cuál es el techo? Todavía no hay techo para la producción, ¿no? Ah, bueno, hoy, por ejemplo, hoy tratamos del cultivo de trigo, el teto conocido hoy por la ciencia de 15 toneladas. El promedio mundial es de 1,8 tonelada. Entonces, tenemos que trabajar en esta brecha y cada vez conocer cuál es el desafío y de ahí buscar aumentar poco a poco el rinde hasta que llegue un rinde óptimo en términos de inversión y de cuánto se cosecha. ¿Está hablando producción de determinados cultivos, por ejemplo maíz o trigo, en regiones que antes no era posible y que ahora con las nuevas tecnologías sí? Ese depende mucho de la adaptación del cultivo. Ese trabajo está más relacionado, digamos, a la parte genética y lo que hacemos nosotros es explorar mejor esa capacidad de genética que tiene la planta. Sí, pero toda la parte de adaptación, ahí lo hace mejor un experto en mejorar la planta a nivel genético y nosotros hacemos que la genética sea maximizada. Bien. Stoller, ¿dónde está ubicado? Realmente en muchos lugares, en muchos países del mundo. Por ejemplo, prácticamente en los 5 continentes, ¿no? Sí, hoy nosotros tenemos presencia en 50 países. La matriz queda en Estados Unidos. Y bueno, una actuación muy fuerte acá, una participación de grupo muy grande por Argentina y por Brasil. Pero estamos en África, en Europa, en Australia, en China,
en Costa Rica, en toda América Central, en Ecuador, en Colombia, en Canadá, en México. Bueno, sí, exactamente. Hoy todo el trabajo del grupo está muy involucrado en la globalización del grupo Stoller, o sea, de ofrecer una propuesta sólida al agricultor donde sea. Entonces, un argentino que va a Europa a conocer una feria y todo va a encontrar la misma Stoller acá en Argentina con la misma propuesta de calidad, de diferenciación, de conocimiento, de resultados, de un trabajo serio y muy bien basado en el resultado en cualquier lugar del mundo. Así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de nuestro Tiempo de Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar el próximo día lunes. Buen fin de semana para todos. Que Dios los bendiga. Será hasta entonces. Chau.